Damas y caballeros, así estamos pasando a la lucha semifinal de esta noche. Nos encontramos aquí en Tepatitlán, Jalisco. Oye, cuidado, atención, porque así estamos viendo el ingreso a los luchadores, Manuel José Daniels. Muchísimas gracias, Israel Pala, así comenzamos el ingreso ya de Pistolero Negro, también Jefe del Norte, Centauro, y también se integra en esta agrupación el mismo Kundra. Está llegando aquí, por supuesto, la modelo Isabela, y no puede faltar el negocio traumado. Ahora sí, el hombre que prometió que iba a aventar las picafresas, Israel Pala. Oye, cuidado, porque así lo estamos viendo, Fresero Junior presente aquí en Tepatitlán, Jalisco. Y oye, lo estoy viendo y no lo creo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora sí lo estamos viendo, las picafresas, pero Mister Iguana participando en esta lucha. No lo puedo creer, Real Bala, no sé qué está pasando. No entiendo, no comprendo la situación. Mister Iguana estaba programado en una lucha más temprano de Producciones TC, y no entiendo qué está haciendo con el negocio traumado. No sé si algo vaya a pasar, algo vaya a suceder, pero Mister Iguana con el negocio traumado es algo muy raro. Es algo bastante raro, me dijo Daniel, así lo estamos escuchando. El ingreso a los luchadores. Atención a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11. Vamos a compartir, a dejar su like, y recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco y sus alrededores. Y así estamos viendo a los traumas, trauma primero, trauma segundo, el negocio traumado completo. Creo que sí, como tú lo mencionas, un evento que se determinó como invasión aquí en Tepatitlán, Jalisco, y Real Baila. Pero vamos a ver inmediatamente, a ver si hay algunas palabras de la reacción de esta lucha y qué va a llevarse a cabo. Parece que ha pedido el micrófono el Fresero Junior. Vamos a escuchar inmediatamente a Fresero Junior. Gracias. Esta noche, comunidad especial de negocio, porque se han hablado mucho, se han estado platicando, que si vamos, que si venimos. Buenas noches, Mister Iguana, al negocio tan temprano. Y así comenzamos, y Real Bala, no lo puedo creer con el comentario que hizo Fresero Junior. Parece se está abriendo la polémica, se abre una polémica con lo que acaba de hablar Fresero Junior y Real Bala. Después de que toda la semana se estuvo hablando de lo de Latin Lover y Fresero Junior, creo que hoy vamos a comenzar con esta lucha. Pues la verdad, fuertes declaraciones que estamos escuchando por parte de Fresero Junior. Una polémica que ha estado naciendo en las redes sociales en las últimas horas. Aquí nada más y nada menos, mayo del 2024. Y oye, cuidado, porque ya estamos viendo la rudeza por parte de Fresero Junior. Impresionante lo que estamos viendo, cómo Fresero Junior está tratando de castigar a su rival. Esto es arma una trifulca, vemos cómo cada quien por su lado, lo del trauma 1, trauma 2, también por allá castigando, y parece que Fresero Junior es el hombre que hoy en día domina el lado independiente. Pero no, ve nomás, qué tremendo sillazo le acaba de impactar duramente, me dijo Daniels. Impresionante lo que está pasando sobre esta noche. No les tienen compasión, no les tienen piedad. Y cuidado, porque Fresero Junior ya está buscando el siguiente. Oye, y ve nomás, está buscando las lámparas. Esta no es lucha extrema. Este hombre le vale un comino. Lo que le importa es hacer pues polémica en la lucha libre. Y lo reconozco, Real Bala. Este hombre hoy en día es una estrella en la lucha libre indie, independiente, así la Nesa, así la López Mateos. El hombre salió de Naucalpan, pero el hombre pues siguió siendo de qué hablar en diferentes arenas, así como la San Juan Patitlán. Y pobrecito de Kundra, porque las va a pagar. Kundra está sufriendo los castigos por parte de Fresero Junior. Ve nomás cómo se está metiendo con la frente. El salvajismo en compañía de trauma. Y así vemos directamente cómo ya
La frente le está derramando ese líquido vital, ese líquido rojizo. Le acaba de estrellar esa lámpara en la cabeza, pero parece que el público de Tepatitlán conoce muy bien quién es el Zero Junior. Vemos ahora sí cómo el público engrandecido por esta lucha que acaba de suceder. Y recordarles que más adelante tenemos los Psycho Circo en contra de la Puerquiza. Creo que el ámbito independiente tiene buenísimos luchadores, así como luchadores empresariales. Es correcto, mi hijo Daniel. Si oye, cuidado porque ve qué tremenda paliza le están dando ahí en la primera fila, segunda. Cuidado con los aficionados. Y así vemos la persecución y ve cómo lo está sorprendiendo con ese golpe. Y está jugando directamente con él. Impresionante cómo tienen por ahí al mismo Kundra. Pero vamos a ver cómo el Ofensero Junior está arrollando con cada bote que se encuentra. ¡Oye, Real Bala! Y se lo avienta a Kundra con este tremendo impacto duramente. Y Fresero Junior bastante tranquilo, bastante calmado, sereno, no está ni siquiera sudando una gota. Y parece que Fresero Junior y el mismo Trauma están haciendo un tiradero aquí en esta arena Auditorio Miguel Hidalgo. En este Auditorio Miguel Hidalgo. Pero vamos a ver cómo Fresero Junior está complaciendo a los aficionados de esta noche. Vemos cómo está pagando, le están abriendo pues abertura al mismo Kundra. Atención, porque ve qué tremenda paliza le está dando ahí. Luego le deja bastante cansado. El sopapazo que le está dando. Oye, cuidado, mejor Daniels. Y Trauma, pobrecito de Kundra, ya no sé por dónde voltear. Qué tremenda paliza. Le está dando una paliza, pero al parecer no responde a las consecuencias. Pero oye, como en la escuela, Israel Balas, qué recuerdos, ¿no? Qué grandes recuerdos me está llegando por parte de Fresero Junior. Y arriba el cuadrilátero estamos viendo cómo están pagando las consecuencias. Qué tremenda paliza le están dando. Ahora sí, ¿qué es lo que va a suceder sobre esta noche? Y mientras tanto vemos diferentes acciones. Y aquí abajo el cuadrilátero y arriba el cuadrilátero. Mientras tanto, Fresero Junior. Y parece que ahora sí, qué recuerdo de los culichis cuando Mr. Iguana tiempo atrás hacía equipo con Fresera Junior en la arena San Juan Patitlán o en otras arenas, y que después que Mr. Iguana se iba a la 3 veces de la lucha libre triple A, creo que pues la alianza de Mr. Iguana y Fresera Junior pues terminaban, y hoy estamos viendo todo lo contrario. Mr. Iguana con los negocios traumado no es... ¡Cuidado! Porque ve cómo lo acaba de llevar con ese bote de basura, cómo se lo acaba de impactar duramente. Y arriba el cuadrilátero, aún todavía continúan los castigos con el mismo Kundra. ¿Cómo lo están? Dando tremenda paliza en el epicentro del cuadrilátero. Y así rápidamente el mismo Fresero Junior le están pasando una peluca. ¡Ya, caray! ¡Ya le salió! Oye, oye, cuidado porque me recuerda al mismo Nito. Claro que sí, el mismo Nito, porque no podemos decirle otra palabra. Solamente Nito, porque así terminaron abreviando Nito, pero... Vamos a ver cómo, pues a Mr. hasta le salieron pelos. No de ahí, sino de la cabeza. Ya le creció la melena al hombre y así lo está aventando. Y continuando con esa contienda, compañero, vemos ahí cómo lo están recibiendo con tremenda paliza. Caray, ni siquiera lo dejan respirar. Y no le queda otra ahí, quedar derribado sacando el cuadrilátero. Y vemos el ingreso ya, ahora sí, pues al mismo el pistolero negro, el mismo Mr. Iguana, pues está tratando de llevar de lado a lado, esquina a esquina. El hombre se lleva como columpio, ahora sí, al pobre pistolero negro. Y mientras tanto, Trauma primero castigando con ese raquetazo. Qué tremendo raquetazo acabamos de ver. Y así estamos viendo cómo el negocio traumado está llegando aquí, nada más y nada menos, a Tepatitlán, Jalisco. Y ve, oye, cuidado, qué tremendos raquetazos ahí le están dando uno tras otro. Y el cabezazo que le acaba de dar Mr. Iguana. Una de las luchas épicas que hubieron en Jalisco fue Trauma primero, Trauma segundo, en contra de Macabre y Rayman. Unas luchas impresionantes que se vivieron pues en la ciudad de Guadalajara. No puedo mencionar el lugar, pero fue una de las luchas impresionantes que se vivieron en la ciudad de Jalisco. Pues sobre todo recordando que ellos tienen un pasado, una rivalidad, los traumas en contra de Rayman y Macabre. Ellos ya tienen algo pendiente, sin embargo nunca lo han podido resolver. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, no lo pueden resolver. Hace poquito, pues parece que Rayman se aliaba con uno de los traumas. Macabre se sorprendía mucho de lo sucedido, pero creo que pues hoy en día, pues la rivalidad de Macabre y Trauma pues sigue en pie todavía.
Y parece que ahora sí vemos cómo Mr. Iguana aportando pues los colores del negocio traumado, tratando de castigar a su rival. El hombre está liviano, el hombre está livianito encima de su oponente. Y así lo está pisoteando, está dejando caer todo el peso. Oye, qué tremendo salvajismo estamos viendo ahí. Como lo que están castigando duramente. Y atención, mejor Daniels, porque ve cómo lo tienen ahí, ni siquiera lo deja respirar. No lo deja respirar, ahora sí. Está tratando de castigar una y otra vez. Parece que pues Tercero Junior recibiendo los comentarios de los aficionados. Y va a tratar de levantar a su oponente. Ahora lo va a tener que atender ahí. Y los castigos con el fajo. ¡Uy! Buenísimo. ¡Qué tremendo golpe que le acaban de dar! Hasta a mí me dolió. Y atención, porque ya le están subiendo al cuadrilátero. Y ve cómo lo están preparando. Ya sí, le tocó su turno. Le tocó su turno. El hombre se va a ir a arrastrar hacia el mismo suelo. Pero ¿quién es el que va a ingresar? Está tratando de ingresar. Se está metiendo en una cuna de lobos. Y se va con el más livianito. Se va con el más flaquito de la lucha. Y parece que los mismos traumas. Ahora sí le van a poner tu estate quieto. Pues a este hombre de los del rancho. Y así, qué tremendo golpe le están dando ahí en la espalda baja. El negocio traumado dominando a la perfección, la verdad. Estamos viendo una buena contienda, una lucha semifinal en donde a pesar de todo lo que está sucediendo, el negocio traumado está respondiendo en todo momento, ni siquiera los deja respirar. Y así estamos viendo el mismo Kundra cómo está ingresando al cuadrilátero. Y ve cómo Mr. Iguana lo está bajando de la nube. Al parecer Kundra estaba buscando la manera de poder contraatacar, pero no lo consigue. Y ve cómo lo están preparando ahí. Con el líquido vital que está derramando bastante. Y lo están pasando rápidamente de costa a costa. Llega rápidamente uno de los traumas. Le está diciendo que ingresa al cuadrilátero para poder contar con todo eso. Y se está pegando, ahora sí. Trauma primero con ese golpe. Mientras tanto, vamos a ver cómo Mr. Iguana. ¡Ay, lo van a cargar, Israel! ¡Mira nomás, Israel! ¡Cuidado! Así como, pues un misil. Oye, qué tremendo. Atención, atención, porque estamos viendo rápidamente. Jefe del Norte, Centauro, Pizarrero, Negro y Kundra se están recuperando en esta contienda. Y la corretiza que hay abajo del cuadrilátero. Mientras tanto, vemos cómo Fresero Junior lo acaban de sacar. Vemos ahora sí cómo Kundra saca fuerza de flaqueza. El hombre lo va a hacer pagar por lo que acaba de suceder en sus momentos anteriores. Y así lo está haciendo pagar. Le está diciendo al público que se quite. Que se quite, porque ve cómo lo está llevando a la primera fila y la estrella ahí hasta la silla. Y ahora sí, Fresero Junior muy cansado, después sudando sudor de gota del acontecimiento arriba del cuadrilátero. Vamos a ver qué va a suceder, si se acoplan o no se acoplan los del rancho con el mismo Kundra. La aficionada le quería dar una silla, le dicen que no. El Kundra le suelta sillazo en el lomo al mismo Fresero. Y así rápidamente estamos viendo. ¡Oye! ¡Oh, caray! Oye, cuidado, porque el aficionado ya le está tocando también. Le está diciendo que raquetee. Y el aficionado no se quita. Él aguanta. Él está diciendo que lo aguanta. Y así le está respondiendo. Le respondió con todo. Se cansó de tantos demidirientes que le estaba dando. Y mientras tanto, la persecución que ha comenzado. El mismo Kundra está buscando un bote y Rel Bala para también hacer lo mismo de hace unos momentos anteriores que trató de llevar. Y vamos a ver por allá cómo estrellan por el tramo segundo el esquinero. Y mira lo que trae. Mira lo que trae hacia el mismo Fresero Junior. Le está haciendo pagar con la misma moneda, mi compañero. Y así, en esta contienda, Kundra le está dando un poco de su jarabe. Le está dando una cucharada de su propia medicina. Y arriba el cuadrilátero. Oye, qué movimientos, tanto arriba como abajo el cuadrilátero. Y ve cómo están cargando los tambos de basura y también los botes. Con esos botes también, pero cuidadito por ahí que lo acaba de estrellar el esquinero. Otro bote en la cabeza para Fresero Junior. Ahora sí estamos viendo el acontecimiento, pues lo que está sucediendo en esta lucha. Mientras tanto vemos cómo está dominando Kundra, Producciones TC, Invasión, el Tepatitlán Jalisco, Auditorio Miguel Hidalgo. Aquí en este evento, llevándose a cabo que negocio traumado en contra del rancho, duelo de facciones. Mientras tanto, levantan a pues el liviano de Mr. Iguana. Y así lo están cargando con esa facilidad. Y ve qué tremenda manera poder llegar. Y ve cómo Kundra llega con esas tenazas, castigando a Mr. Iguana. Oye, cuidado, cuidado, porque Mr. Iguana ya
lo están dejando sin aire, lo dejan pisoteado como si fuera una cucaracha, el jarabe tapateo que le acaban de dar, y el ingreso al cuadrilátero. Fresero Junior se encuentra ahí en el esquinero pagando las consecuencias, se encuentra ahí bastante cansado, y está diciendo que no, que no, que no, y ya le están tomando, oye, le quiere tomar del cabello, pero se está burlando de él. Se está burlando de él, dice que no, que le pegue bien. Está tratando de lanzar los duelos raquetazos, pero parece que a Fresero Junior no le encantan los raquetazos que sus rivales le están culminando por ahí. Lo trata de llevar de esquina a esquina, costa a costa. Viene inmediatamente, ahora sí, como lo acaban de atender el esquinero. Parece que viene las cuatro patadas hacia Fresero repartiendo. Y esas patadas que le acaban de pegar justamente, dejándolo bastante cansado. Se están recuperando después de todo lo sucedido en esta contienda, en esta lucha semifinal. Quédense con nosotros, porque recuerden, en nada más y nada menos, los Psycho Circus se van a enfrentar con la Puerquiza Extrema, la lucha superestelar de esta noche, de Tepatitlán, Jalisco. Y ve cómo ya están castigando uno de los traumas, cómo ya la están posicionando con esa cazadora, y así rápidamente con esas Jotas Slim. Tremenda Jota Slim que acaba de atender el conteo 1 a 2. Y el referee parece que le apagaron las luces por intrometido. Ahora sí, pues este referee que lo hemos visto en Zona 23, lo hemos visto en San Juan Patitlán, este mismo referee, Rel Bala. Mientras tanto, Mr. Iguana, pues acaba de pagar los platos rotos. Fue un error subirse solo, pues el cuadrilátero, Mr. Iguana, el hombre que le hemos visto en tres veces estelar, el culichi, el de Culiacán, Sinaloa. Es correcto, me dijo Zanias, pero cuidado porque esta lucha ya se está poniendo un poco extrema. Y así a Mr. Iguana le están pegando duramente en la cabeza. Lo dejan bastante tranquilo. Lo dejan ahí. Se pasmó del terror del momento. Y lo están llevando una vez más con jarabe. Está bien torcido ya el mismo Mr. Iguana. El hombre está bien torcido como una iguana. Pero parece que Fresero Junior le está diciendo: ¿qué pasó? Pariente. Parece que sin ambiente no hay ambiente. Vamos a ver ahora sí, pues, cómo van a tratar de regresar. Parece que, pues, Fresero Junior está discutiendo con uno de los aficionados, pues, de esta noche aquí en el auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán, Jalisco. El evento de invasión. Mientras tanto, el público muy, muy encantado de lo sucedido de esta gran noche que estamos viendo, pues, en esta ciudad de Tepatitlán, Jalisco. Y así vemos la celebración en grande. Y así estamos escuchando la porra para ellos, mi hijo Daniels. Después de todo lo que acaba de suceder por parte de Jefe del Norte, Centauro, Pistolero Negro. Y así estamos viendo directamente cómo el negocio traumado se encuentra en serios aprietos. Se encuentra ahora sí en serios problemas. Y el que va a ingresar ahora sí es el tramo primero para hacerle frente, pues, a este hombre que es el mismo Jefe del Norte. Y le regaló una trompetita. Parece que los regalos de cada aficionado, pues, los está repartiendo con otros aficionados. Oye, la verdad que no entiendo absolutamente nada, me dijo Daniels. Y así, arriba el cuadrilátero, Fresero Junior, el apoyo hacia Fresero Junior, así lo estamos escuchando. Y ahora sí, Fresero Junior es el hombre elegido para esta noche. Y vamos a ver cómo Jefe del Norte va a tratar de enfrentar a Fresero Junior en esta lucha. Mientras tanto, el mismo Fresero Junior buscando el apoyo de los aficionados de esta noche, aquí en este ambiente luchístico que estamos viviendo. Oye, cuidado, porque al parecer ya se está quitando la playera. Y que sí, que no, que no, que sí. Le dio un poco de vergüenza, no te preocupes, compañero. No pasa absolutamente nada. Al parecer Fresero Junior se quiere animar, pero como que no, y está pidiendo el apoyo al público. Pues que se le quite de una vez, no tiene nada de malo. ¡Oh, caray! El hombre está bailando el Fresero. Baila, sí, lo estamos viendo. Ya, caray, le está diciendo que no, que se espera un momento. Hacia Mr. Iguana. Y ya lo están vistiendo al muchachón. Le están poniendo que no enseñe. Le están diciendo que no enseñe, por favor. Que no enseñe nada, pues, supuestamente, como tú lo comentas, que no enseñe nada. Pero vamos a comenzar ahora sí, como los golpes de Fresero Junior hacia este Jefe del Norte, que lo está tratando de llevar con raquetazo. Ahora sí, toma y daca. Cada quien repartiendo golpes. Fresero se lo descuida con ese tremendo golpe una vez más. La bofetada que le acaba de dar, el raquetazo que no se queda atrás, el lazo, el impacto que le está dando. Y así los está invitando al cuadrilátero. Pero hay atención, porque estamos viendo directamente la respuesta al contraataque. Ante todo el compañerismo
y le está diciendo que enseñe el pecho para darle ese raquetazo. Pues parece que también le tocó por mal educado, por chismoso, por malentendido. Fresero Junior parece que le está haciendo en cara, pues ahora sí a su rival. Le suelta el raquetazo, Fresero Junior se tambalea. Parece que ahora sí Fresero Junior está buscando pues algo más, una refrescadita, porque hace mucho calor aquí, Israel Bala, mucho calor aquí en Auditorio Miguel Hidalgo. Muchísimo calor que se encuentra aquí en Tepatitlán, Jalisco. La verdad que me estoy asando, me estoy cocinando. Y así ve qué tremendo raquetazo que le acaba de dar, lo deja bastante lastimado. Se está doblegando el dolor, Fresero Junior bastante tranquilo, esperando el momento. Y le recibo con ese raquetazo. Ahora sí el duelo de raquetazo se acaba de finalizar, porque ve cómo está intentando levantarlo y lo lleva rápidamente con ese giro. Tiene la ventaja, 1-2 y solamente 2. Llegó al rescate, ahora sí, el mismo trauma segundo para tratar de llevar acorde a esta lucha. Y para mientras tanto, tramo segundo, ahora sí, escuchando a los aficionados, claro que sí, escuchando para enfrentar al mismo pistolero negro, que ahora sí se van a llevar al raquetazo directamente entre ellos, muy recio, muy recio, el hijo del Negro Navarro. Y así lo está engañando rápidamente, tomando la ventaja sobre esta lucha. Estamos viendo como uno de los traumas está ahí jugando con él. Y el juego de cuerdas una vez más, al parecer salió bastante inteligente el muchacho. Lo está retando para poder pasarlo de costa a costa, esquina a esquina. Ve como la respuesta por parte de uno de los traumas. Y así sepultándolo ahí en el epicentro del cuadrilátero. Pero nada, solamente uno, porque el ingreso, así lo estamos viendo, el reto ya está lanzado. Veremos quién es el luchador que se encontrará enfrente de él. Y mientras tanto, los requetazos de ahí del trauma segundo hasta el mismo Kundra, parece que lo va a tratar de llevar arrinconado ahí entre las cuerdas. Mientras tanto, Kundra pues se siente muy cansado después de que fue el hombre más castigado de sus rivales. Mientras tanto, Kundra dice que no, le reparte un golpe. Mientras tanto, un raquetazo que fue pagado por Kundra, lo recibe con derechazo, conectado muy bien. Y viene uno, dos, y nada, Iguana. Nada, 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 Mr. Iguana acaba de ingresar. Y así el público está gritando, Mr. Iguana, Mr. Iguana. Y ve cómo lo está intentando de trepar y así con ese arre, arre caballito. Mr. Iguana pues esperando la oportunidad. Y así lo está llevando con ese giro impresionante. El conteo 1-2 y nada, solamente nada. Porque sí estamos viendo el ingreso al siguiente luchador. Está ingresando el siguiente luchador, el mismo Centauro. Mientras tanto vemos cómo Mr. Iguana lo cargan y lo azotan hacia la lona. Esto se va a acabar ya, Israel. Uno, dos. Y nada, trauma. Acaba de impedir, dice que no. Parece que le dice que ahora nos vamos a dar tú por tú. El mismo trauma primero, retando ahora sí, pues al mismo pistolero negro. Oye, pero qué falta de respeto, lo acabas de ver. Cómo acaba de tener el conteo. Y atención a todo el público de Lucha Libre de Sergio Gonzalo, así lo estamos viendo. La situación se está poniendo al parejo, la situación está a la par. Y el público está escogiendo su favorito, la porra que se está escuchando en todo el auditorio Miguel Hidalgo. Y así le está diciendo que le eche ganitas y vale esquinero. Y al parecer no hay mucho apoyo hacia este hombre. Claramente, como tú lo comentas, no hay mucho apoyo. Mientras tanto, el apoyo del público en esta noche, auditorio Miguel Hidalgo, gracias por acompañarnos. Comenta aquí en qué lugar de la República Mexicana estás acompañando. A través de Lucha Libre Selegonce, estamos llevando a cabo la información de la lucha libre como cada semana. Mientras tanto, empezamos con el toma y daca, toma y daca. Resorte entre las cuerdas, mientras tanto lo trata de llevar con ese pase, brinca por encima de su oponente, en otro trauma segundo parece, ay, lo cotorreó, mientras tanto esa patada que le da. La patada, 1-2 y nada, nada de nada. Ingresa justamente al cuadrilátero para poder interrumpir con ese conteo. Inician las secciones una vez más, 1-2, nada, porque Profesor Junior acaba de ingresar a la salvación intentando detener todo esto. Ah, caray. Así lo estamos viendo ya arriba el cuadrilátero. Se le salió el lonche al referee. Sí, 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 se le salió un poquito el lonche al referee, perdón. Y cuidado porque esos raquetazos al parecer están amenazando con volar. Pero ve nomás el saque de bandera. Mientras tanto, así es como salieron ahora sí. Pero Mr. Iguana, recordando viejos tiempos, Israel Bala. Mr. Iguana es el hombre elegido. Parece que se les vino a la memoria aquellos tiempos cuando los parientes si no hay ambiente, no sé cómo va esa cosa, pero eran los buenos ambientes. ¡De los buenos! Y así lo estamos viendo con ese vuelo. ¡Qué impresionante! Atención, porque la situación se acaba de poner bastante tensa.
Ve rápidamente con esa Filomena que la acaban de conectar en el pecho. Lo dejan bastante cansado. Y así está llegando uno de los traumas rápidamente. Ve Urracarrana rápidamente. El pozo que le está aplicando. Le pregunta si se rinde, no se rinde. Que si se rinde, no se rinde. Y se acaba de rendir. Y parece que esta contienda se acaba de acabar. Vemos cómo los traumas y el mismo Fresero Junior, Mr. Iguana, se han llevado esta contienda de esta noche. Una lucha, pues, entre la impresionante que vivimos en esta noche. El auditorio Miguel Hidalgo, Producciones TC, lo hace posible. Gracias por acompañarnos. Un gran ambiente luchístico. Y por eso vamos a escuchar a Fresero Junior. Algunas palabras que tiene que agregar. Esperemos por parte tuya, Israel Balas. Y ya hay algunas palabras de luchadores hablando por micrófono. Claro que no. Todavía no, Israel Balas. No, de momento nos están avisando por parte de producción que no están hablando por el micrófono. Estamos al pendiente, creo que sí, algunas palabras. Y sobre todo las declaraciones que vimos al inicio de la contienda. O mejor dicho, antes de que iniciara la lucha, por parte de Fresero Junior. Al parecer esto ya es algo bastante viral en redes sociales. Atención, porque estamos al pendiente del micrófono. ¿Quién va a regalar algunas palabras? Y ahora sí, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrándose. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celebrándose. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Los dragos, al parecer llegan a Tepatitlán, ¿no? Ahora, pues el público lo recibe muy bien, ¿no? Muy bien. Parecemos locales. El público muy lindo, muy atento de aquí de Tepatitlán. Esperamos regresar pronto. El público reconoce esta agrupación, el negocio traumado, ¿no? Y ahora con la integración de Mr. Iguana. Creo que un mensaje importante para Latin Lover, ¿no? Sí, ya está todo ahí sobre la mesa.
Es cuestión nada más de que el Latin Lover de verdad quiera hacer las cosas, porque sería una locura que el negocio traumado llegara a Triple A darle la madre a todas sus estrellas. El dominio hoy y el lado independiente son ustedes. Sin lugar a dudas, por eso estamos cuidando el territorio y lo protegemos de la mejor manera. Gracias, son sus palabras. Gracias a ustedes, gracias. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la Arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para que las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de Sorena GDL. Vengan a probarlo. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. ¿Qué tranza, banda? Les habla su amigo el referee, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero a un lado de la Arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. ¡Ah, me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor. En el asadero, a un lado de la Arena GDL. ¡Disfrútala! Al parecer vemos que hoy llegan a Tepatitlán, ¿no? Y le ponen la tunda a sus contrincantes, ¿no? Sí, contentos, señores, de regresar aquí a Tepatitlán. Ya saben, el negocio traumado sigue al alza. Siguen dominando el lado independiente con cualquier oponente que se ponga en su frente. Como tú lo dices, estamos cuidando nuestro territorio, poniendo en alto la lucha libre independiente. Creo que pues las empresas están en la seducción entre ustedes. Creo que ya vimos que el público los quiere ver pues en una empresa, ¿no? Exactamente. Yo digo, señores, escuchen a la afición, no hay más. Y tarde o temprano, señores, sabemos que el negocio traumado estará en las máximas empresas. Gracias. Gracias. Un mensaje para Latin Lover, yo lo único que te voy a decir.